cuando estuvo en el Colegio México, hicieron ahí en el colegio un concurso para el mejor cuento que hicieran los muchachos que estaban estudiando ahí en el colegio. Ya en el momento de la premiación, y dijeron, bueno, primer lugar, sacaron el sobre, este cuento fulano era el primer lugar, se altira la triste Lozano. Uy, me dio un gusto tremendo. Y a lo que dicen, tercer premio, se altira la triste Lozano, otra vuelta. O sea que sus dos cuentos salieron premiados con primero y tercer lugar. Mi padre era dibujante de historietas y me había enseñado a leer muy chico antes de entrar a la escuela. Y no me había enseñado a leer porque había que enseñarme a leer por un principio de las cosas buenas, sino para que no lo molestara, porque como todos los días iba yo a su estudio a ver lo que estaban haciendo en las historietas que hacían los cómics, y molestaba yo a los dibujantes para que me leyeran y todo. Entonces, para evitar que molestara, me enseñó a leer, y para mí ese momento fue un momento muy, muy revelador. El primer libro que yo le leí fue una novela, una historieta que yo conocía, que era muy buena, El Príncipe Valiente. Le llevé yo el libro, lo compré, empecé a leer yo, y después ya no me volvió a decir nada. Él lo leyó solito. Después de que yo le di el principio, después él se dedicó exclusivamente a leer muy bien, desde muy chico se dedicó a eso. La lectura fue mi primera sensación de que podía hacer las cosas y de que podía jugar. Entonces yo aprendí a leer y a jugar, y contar historias se convirtió en una parte del juego cotidiano de todos los días. Yo he sido dibujante de historietas, y con eso yo tengo que hacer muchos argumentos, inventar muchas cosas, muchos cuentos, personajes. Y desde chico él tenía una inclinación muy grande para este asunto de la literatura. Yo en la escuela primaria, para lo único que servía era para la clase de lengua nacional. Todo lo demás me costaba un trabajo espantoso. Las matemáticas, porque soy disléxico, las ciencias naturales, porque no entiendo nada. Y entonces, casi todos los años pasaba yo porque tenía el primer lugar en el lenguaje, pero en todo lo demás nada. Pero nunca lo relacioné con ningún tipo de vocación, sino al contrario, con un juego, con algo que no valía la pena darle importancia. Celtiel y yo nos conocemos desde niños. Lo conocí en la colonia del Valle, y éramos vecinos. Él es un poco más joven que yo, y de hecho él era exactamente la edad de uno de mis hermanos ya fallecido, de mi hermano Rolando. Yo quería ser concertista de guitarra, y al terminar la preparatoria antes de entrar a la universidad. Y organizamos un festival de cultura, porque el director nos dijo, si organizan un festival de cultura y de arte y de cosas de estas, les doy 2 puntos para que apliquen a la materia que más les gusta. Y Pepe Newman dijo entonces, yo lo único que sé hacer es escribir, así es que hagamos un concurso de cuento. Y entonces todos los demás nos quedamos viendo y dijimos, ¿y quién va a participar en un concurso de cuento en la universidad? Y dijo, no, pues todos nos comprometemos a presentar un cuento para que esto no sea un fracaso. Nunca había escrito formalmente una historia de estas, y cuando terminó quedé realmente trastornado y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque quiero ser escritor. Yo le tengo mucho respeto a mis amigos, les quiero mucho. Alguna vez un amigo mío me escribió, Willy Chavelson, y me dijo, no salimos maricones de milagro, porque nos abrazamos y le escribo, te extraño, me haces falta y cosas de esas. Entonces yo creo que la amistad es una pasión muy parecida al amor. Saltiel es un tipo que tiene un gran sentido del humor y muchos complejos amorosos. Un tipo muy amoroso que ama a sus amigos, a su gente, a sus hijos, ama a sus personajes. Y a todos los carga siempre de un mundo amoroso intenso y con gran ironía. Creo que Saltiel siempre está aprovechando a sus personajes para burlarse de sus propias carencias amorosas. Creo que la amistad es uno de los grandes valores de los seres humanos, y creo que la amistad masculina es una cosa peculiar, ¿no? Que no es
igual, y que cuando los hombres son amigos, amigos, se da una cosa muy intensa. Tardé muchos años, casi 20, en escribir esa historia, porque es una historia muy difícil, digamos, porque el principio parece muy fácil. Surge casualmente de una experiencia con mi padre, que un día tuvo celos. Una vez que mi madre se murió, le dieron celos de que mi padrino Gregorio, que también estaba muerto y que le gustaba a mi mamá en el más allá, fuera a seducirla. Aquí se la juega de otro modo, porque además ya entra en un campo más especulativo, imaginativo, donde, como en Pedro Páramo, conviven los vivos y los muertos. Y bueno, eso le permite, vamos a decir, interactuar, tal vez, digo, de un modo también más literario. Aquí hay una serie de especulaciones y además se la juega con otra cosa interesante, que los dos modelos son su madre y su padre. Saltiel a la Triste ha logrado, en 339 páginas, documentar lo que muchos mexicanos ya sabían, que el mejor estado del hombre es la viudez, aunque uno sea el muerto. Esta novela empezó porque Saltiel y yo nos habíamos planteado trabajar juntos. Y empezamos con una obra de teatro hace mucho tiempo que no funcionó, nunca cuajó, luego nos dio flojera y la dejamos. Y empezamos a platicar de la idea de hacer una película juntos. Entonces yo me releí las novelas de Saltiel, que conocía, las conozco todas, y no acabábamos de estar contentos y empezamos a barajar una idea y de ahí salió esta historia. Realmente es una idea de Saltiel, yo jugué con él, pero la idea era hacer un guión de cine. La novela, de una manera pues bastante chusco, parte de esto, trata de analizar las pasiones que están alrededor del amor, que curiosamente son muy poco amorosas, ¿no? O sea, los celos, la envidia, la lealtad, fidelidad, en fin. Esto que es lo que constituye la verdad del amor, ¿no? Por eso me gusta mucho la novela, porque está precisamente en ese filito. Saltiel es un gran escritor, yo lo he admirado siempre mucho, he leído prácticamente todos sus libros y esta es su mejor novela, y tiene ese don de jugar con la ironía y en cierto momento hacernos sentir que hay un personaje que está allá y acá. Hay personajes que te marcan, el Chino Lee, este personaje que no queda muy claro si es un farsante o tiene un don, ¿no? Es una construcción deliciosa. La figura del compadre, que está muerto, pero que regresa para confesarle a su compadre, el protagonista de la obra, Cástulo, que pues ya estaba la esposa de Cástulo en el cielo y que pues él iba a hacer una fiestecita con todo lo que esto implica, y desata a partir de ahí los celos que conducen a la obra de Saltiel. Me parece también un personaje maravillosamente bien logrado. Y luego tienes al clásico macho mexicano y a la clásica mujer sumisa mexicana, pero explotadas de una manera deliciosa, llevadas por los vericuetos de los celos, del amor, del cinismo y particularmente con el aderezo de que uno está vivo y la otra está muerta. Esta es una novela que, si la lees, te vas a dar cuenta que es como ver una película de Woody Allen. Unos personajes que se ríen del amor, que se ríen de sí mismos y que se divierten con la vida, y al final algo les pasa que los vuelve entrañables. Es una novela que te lees en un ratito, que te pasa como agua. Yo creo que este es el tipo de novelas que los mexicanos nos gustaría leer si nos animáramos a leer. En un antepasado famoso de mi familia, bueno, un general poblano, se llamaba Cástulo, que es un nombre que me gusta mucho, y dije, bueno, que se llame Cástulo como mi gran abuelo, y Batalla, porque es el segundo apellido de mi padre. Los personajes deambulan en este mundo en el cual van entre la vida y la muerte, pero finalmente todo es vida.
Porque si hay otro ámbito en el cual seguimos vivos, pues es vida. La verdad creo en la vida espiritual. Creo que hay, que aquí en esta vida hay una vida espiritual, ¿no? Que hay una presencia espiritual, no sé si de Dios o qué, pero que uno se traslada fácilmente a niveles espirituales en los que se va desarrollando. Eso lo dicen los judíos, cuando asciendes por el árbol de la cábala lo puedes ver. Y lo que no sé es si eso conduzca al más allá. Lo que sí creo es que el más allá no es como el más acá. Nunca digas la verdad aunque creas que ella está muerta. ¿Sí? Porque hay un momento que me parece fundamental en todo esto, y es cuando en el hecho de muerte, Cástulo comete el error estratégico de decirle, pensando que ella no oía, que había cometido una serie de, por decirlo menos, irregularidades a lo largo de su vida matrimonial. Sí, es un error estratégico, es decir, eso no se tiene que hacer. O sea, nunca creas que ha muerto, siempre la vida y si no la muerte te da derecho de réplica. Hace muchos años yo tuve una relación con un grupo esotérico que me explicaba lo de la reencarnación y todas estas cosas, y yo la trataba de entender, y un día le dije a Germán de Esa, le dije, fíjate lo que dice Irene y todo, que lo de la reencarnación, y dice, yo por eso soy católico. Dijo, te mueres y como chingadazo al cielo, ¿no? ¿Quién es realmente Delmira? O sea, ¿qué? ¿Quién es realmente esta mujer? Y Delmira se acuesta con Gregorio, sí o no, hombre. Pues hay que leer la novela. No podía haberse escrito una novela así, tan espléndida, tan buena, tan, ya diría yo, tan dentro de la literatura mexicana, si no fuera por la ironía. Solo la ironía te permite manejar y entender asuntos tan complejos como son los del más allá y el más acá. Y si no fuera por ironía, la solemnidad nos hunde. Uno piensa que toda la novela está hecha para que Cástulo justifique su vida erótica y todo, pero Edelmira le dice, llévame a la cueva de Amparo, que es la cueva de Amparo Montes, ¿no? Pero ahí nada más se llama la cueva de Amparo. Nos tomamos unos mojitos, bueno, tú, yo no puedo tomar, es un espíritu, y te cuento un secreto. El quid moral de la novela sería, ¿qué es lo que hace Delmira en este menage a trois? Porque al principio parece que es una disputa de ellos dos con Edelmira. En realidad, el mundo ambiguo, el mundo realmente erótico, profundo y desconcertante es el que plantea Edelmira al final de la novela, ¿no? Que el libro salga de ese ámbito tan lejano para los mexicanos, que es la librería, y se mete en la conversación. Se mete en la conversación en el sentido de que de pronto alguien mencione un libro, comente un libro, ¿por qué no lees tal libro? Y una presentación como esta lo que hace es meterte al libro por otro rumbo, por el rumbo de lo divertido, por el rumbo de lo anecdótico, por el rumbo de lo periodístico que tiene Lore de Mola. Es una novela amena, es una novela divertida, es una novela graciosa, y eso sí, pues te permite que tengas un público abierto, ¿no? Un público, no necesariamente el público, llamémosle universitario, intelectual, aunque yo creo que tampoco está vetada esa zona, ¿no? Yo sabía que la historia de Cástulo tenía que estar ligada a Los huesos pintados de carmín, porque era un título que se me ocurrió de mi novela anterior, ¿no? Conjura en la Arcadia. Se me ocurrió ese título y entonces aquí tenía ya el esquema y todo.
Gregorio no es tan aprovechado. Porque... No, sí, no, sí, sí, bueno, sí, es un pasado de lanza, maestro. Sí, pero fíjate que es el que trae a Edelmira. Él viene a ver al chino y le dice, oiga, necesitamos traer a Edelmira. Sí, 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 lo que quieras, pero se acostó con la vieja del otro. O sea, no, es decir, no. Eso no se sabe todavía. No. Sí. Es un lenguaje muy sencillo, muy sencillo. Saltiel se ha despojado de cualquier intento de sorprender con lo que sabe y ha hecho una obra muy accesible para el público. Tienes que concentrarte en algunas partes para ver por dónde vas, si estás en lo real, si estás en la ficción o si estás en lo fantástico, pero es muy ligera de leer. Está escrita de tal manera y con tal lenguaje y en tales circunstancias, muy cercano a nosotros. A la vez tiene una gran calidad en su manufactura. Entonces yo creo que precisamente por eso es una novela que puede llegarle muchísimo a la gente que esté buscando acercarse a algo maravilloso, insólito y fundamental que es un libro. Me encanta la novela, vamos a hacer una película con ella. ¿Vas a hacer una película? Sí, 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 estamos trabajando el guión juntos hace 3 años, pero ahora que la novela salió a la luz podemos dedicarnos íntegramente al guión y nuestro plan es hacer la película juntos. Mis novelas tienden a tener una especie de fondo musical, ¿no? Va apareciendo música y yo la voy escuchando para ambientarme. En esta novela particularmente el tango es muy importante, porque sucede en una ciudad que se llama San Tomás, que es una mezcla de la Ciudad de México y Buenos Aires. La novela en alguna medida es una novela dialogada entre Cástulo y Felipe, digamos, todas las cosas se las cuentan entre ellos lo que sucede, muchas veces no lo vemos directamente sino lo presenciamos a través de lo que ellos están contando y yo me inspiré para su amistad mucho en la amistad que mantengo con mis amigos y pensaba mucho en Isaac y Ramírez Heredia, en todas las pláticas que siempre teníamos para contarnos cosas y desgraciadamente los dos se murieron con un mes de distancia cuando yo estaba terminando la novela, ¿no? Besos pintados de carmín, me encanta, me gusta muchísimo. Así una cosa en especial, ¿no? Porque pues a mí me encanta cómo escribe mi hijo y todas sus novelas me gustan mucho, todas ellas me gustan mucho, En defensa de envidia, Quien sepa de amores, todos los que ha escrito él me ha apasionado a mí. Este será porque es el último, pero me gustó muchísimo. Besos pintados de carmín es la novela en la que he invertido más esfuerzo, más horas y la que más angustia me ha causado. Edna tuvo que soportar los vaivenes de mi estado de ánimo estos 3 últimos años y con una fidelidad amorosa no solo leyó las innumerables versiones en las que montaba mi inseguridad, sino que lidió con los largos meses de angustia en que viví sumido porque creí que nunca la acabaría y que finalmente San Tomás desaparecería de la misma manera milagrosa como apareció en mi mente. Saltiel lo dijo hace rato en la entrevista, en la plática que hacía, que es la novela que más trabajo le ha costado. Yo pasé por todos los tratamientos de esta novela, del origen, lo que era la novela cuando era una idea, a la primera vez que la escribió Saltiel, a la última vez que la escribió, porque la reescribió yo creo que 6 o 7 veces completa. Y fue encontrando finalmente cómo tenía que contarse para que tú te sientes y no te enredes cuando la leas, porque el mundo de la novela es enredadísimo. Yo siempre he pensado que la mejor experiencia que pudo uno vivir, ya lo sabía yo, ya lo sabía el Quijote, es entregarte a la lectura. Él perdió un poco el seso por entregarse a la lectura. Madame Bovary perdió un poco el seso por entregarse a las novelitas románticas que leía. Yo nomás quiero hacer una diferencia. No tiene ningún punto de comparación la lectura a cualquier otro medio
de diversión. La lectura sigue siendo la experiencia fundamental, esencialmente. Besos pintados de carmín me condujo por sus propios vericuetos a un sitio similar al que Felipe encuentra al cabo de tantos avatares. En algún momento de la novela, él reconoce que en más de un sentido su vida emocional quedó detenida a los 17 años. Desconoce, sin embargo, que el final de la novela lo ha regresado ese instante prodigioso de su juventud y por eso espera una revelación. Tiene ingredientes maravillosos, maravillosos. Yo la disfruté mucho, me pareció muy divertida. Y luego, digamos, las reflexiones un poquito más trascendentales sobre cuándo termina el amor, ¿no? Es decir, cuándo termina el amor, si la tumba, si el fin de la vida como la conocemos es la barrera, ¿no? Y eso me parece una reflexión deliciosa. Yo creo que si hay más allá tendrá que ser distinto, porque qué aburrido, ¿no? En La tía Julia y el escribidor hay una escena también con un médium en donde se contacta con los muertos y todos están aburridísimos, ¿no? Y entonces dice Varguita, que es Vargas Llosa, dice, morirse para aburrirse, mejor que no haya más allá, ¿no? Entonces, yo creo que si hay algo más, tendrá que ser totalmente distinto y es imposible imaginarlo, ¿no? Saldiel, creo que hablo por todos los que estamos aquí, creo que has hecho una obra excepcional, una obra divertidísima ante todo, y los lectores de Besos Pintados de Carmín, te agradecemos muchísimo que tu trabajo, una vez más, felicidades y gracias a todos ustedes. Creo que quieres dirigir unas. Sí. Hoy, esta noche, que he compartido con ustedes, con mis amigos, aquí con Carlos, en esto que hemos llamado sesión espiritista, yo también espero esa revelación, la epifanía que anhela Felipe Salcedo, que día a día en que escribí mi novela no ha hecho más que crecer, crecer y crecer. Muchas gracias.